Luis Tudanca ha pedido en Soria el voto para el PSOE como única vía para romper el bloqueo actual de desgobierno. Y el único voto que garantiza que haya desbloqueo, que haya un gobierno progresista y que desde luego se siga avanzando en los derechos de las mujeres, en la protección de los derechos y las libertades en este país, en la sanidad pública, en la educación pública, en las pensiones, en el empleo digno, es el voto al Partido Socialista. Así que nosotros, con toda la humildad, pero con todo el optimismo, vamos a hacer frente a estas últimas horas de la campaña en Soria y en Castilla y León, confiando que este país le dé al Partido Socialista una mayoría sólida. El presidente de los socialistas castellano y leoneses afirma que cierran en Soria como símbolo de la lucha socialista para la España vaciada, de la que no se suele hablar. Es verdad que este país tiene retos por delante muy importantes. El reto territorial, afrontar la incertidumbre económica, pero este tiene que ser también el momento en el que el próximo gobierno hable de nosotros. Hable de Soria, hable de Castilla y León, hable de los que no suelen ocupar las primeras portadas. Y en esta campaña solo ha habido un partido que ha hecho propuestas en este sentido, que ha propuesto un ministerio para hacer frente al reto demográfico, que ha estado trabajando para que la lucha contra la despoblación sea una prioridad. Tudanca ha indicado que el domingo se presentan dos opciones, la de un gobierno capitaneado por Pedro Sánchez o la de Pablo Casado, presidente, y Santiago Abascal, vicepresidente. Afirman que los partidos han olvidado esta campaña del fascismo emergente. Esto es lo que nos jugamos. Tenemos que hacer frente al fascismo también en este país porque está a las puertas. Por último, Tudanca ha pedido el voto a los que se han sentido traicionados por los que prometían regeneración. Por su parte, el candidato al Congreso por Soria, Javier Antón, hacía hincapié en que el PSOE ha sido el único partido que ha puesto 5 alternativas a los progresistas y no han querido aceptar el acuerdo de gobierno. Explicar perfectamente quién ha sido el único partido que ha puesto encima de la mesa 5 alternativas a los progresistas y cómo hemos tenido que comprobar que los conservadores, las derechas, han mirado hacia otro lado, casi más preocupados por sus problemas económicos que por los problemas de este país.